554 personas asentadas en comarcas, así como barrios de Murra, Quilalí y Matihuás, de los norteños departamentos de Matagalpa y Nueva Segovia, están satisfechas y agradecidas con el gobierno sandinista por haber recibido el servicio de energía eléctrica en sus 132 viviendas. Antes ocupamos el candil para alumbrarlo, una lucecita toda apagada. En mi casa ya este tiempo pues, ya compramos un televisorcito, la señora ya pasa mejor el día, no pasa tan aburrida. Antes para poderlo ver un vaso fresco, teníamos que tener un hielo de Matihuás. Ahora no, que por todas las ventas hay hielo, gaseosa, helada. Gracias al compañero Daniel y la compañera Rosario, pues estamos mejor ahora porque gracias a ellos ha venido ese proyecto de luz aquí a la comarca Tierra Blanca. Esto es un sueño para nosotros como comunidad, en tanto tiempo de que nunca habíamos podido tener luz eléctrica, más hoy lo hemos logrado a través del esfuerzo del comandante. Tenemos ya la facilidad de planchar, podemos tener una refrigeradora, podemos tener una licuadora, eso antes no teníamos acceso. Los niños pueden estudiar, pueden hacer sus tareas con más facilidad por la noche. Y antes pues eso no se hacía. Enatrel construyó 10.45 kilómetros de redes de distribución en esta zona del país con un costo de 4.845.000 córdobas. Aquí trabajamos articulado, gobierno central, alcaldía del Frente Sandinista y Enatrel. Hoy en día se logró pues ponerle la luz eléctrica, la gente está contenta. Estamos trabajando en todos los departamentos de Nicaragua, ya que el índice ahorita anda en un 80.42% y al finalizar el año 2015 vamos a estar en un 85% y para 2016 vamos a tener ejecutados 1.400 comunidades, elevando el índice de electrificación a 90.5%. El financiamiento para estas obras de progreso socioeconómico proviene del Ministerio de Asuntos Exteriores, Comercio y Desarrollo de Canadá. De igual manera, del Programa Nacional de Electrificación Sostenible y Energías Renovables, PNCER.